¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Si se darán cuenta, venimos por un pasillo, pero todo tiene una solución. Y es porque venimos a ver al buen santo, a ver qué nos vamos a tatuar. De hecho, van a ser varios días, pero para ustedes va a ser en cuestión de minutos, segundos, una pequeña transición. Así que, gente, ya saben, aguantenme, ahorita los veo. ¡Gente hermosa! Bueno, ya estuvimos platicando sobre el tatuaje que me voy a realizar de nuevo. Ahí tenemos al buen Dave. Está se quedando un poco nervioso porque se viene un proyecto que todavía no lo puedo comentar. Y ahí está el buen Quito, o sea. ¿Qué onda? ¿A poco es cierto que ya te sientes famoso, güey? No. Lo dijo Dave, güey, mira, ahí está, güey. No, recuerden, gente, que redes sociales de esos dos personajes. ¿Quién es ahí? Mi tatuador. ¿Qué hubo? A ver. A ver. Dinos qué se aproxima para este. Para el buen estudio. A ver, dinos, santo. Pues más que nada, carnal, buenas tardes. Gracias, güey, por estar aquí. El oso loco blog. Aquí otra vez, carnal. Y pues nada más el irles ahí adelantando un poquito que, pues bueno, seguimos cocinando cosas chidas, seguimos trabajando en nuevos proyectos, carnal. Incluso pues ahorita ya tuvimos la chance de aterrizar una idea muy chingona, unas ideas bien chidas, güey, y pues vamos a darle luz verde, ¿no, carnal? Va. Voy a agradecer que pues igual te va sumando el equipo de Tattoo Collective. Y pues vamos a empezar ahí un proyecto chido. Nos vemos próximamente allá en la Romero Vargas, allá en la ciudad de Puebla, con el carnal del Diablo. Allá vamos a estar todos. Que vean, se va ese muchacho. ¡Y ese también! Pero a ver, dinos, a ver, ¿cómo va a estar el rollo? A ver, porque mucha gente quiere saber, porque esos dos personajes también son pertenecientes. Sí, son pertenecientes al Tattoo Art Collective, carnal, desde ya hace un ratito más. Que pues hemos ido chambeando y ahorita pues tenemos ahí como ya el Quinto Jiménez. Ahí está. Gente, ya saben, redes sociales del santo van a estar apareciendo a lo largo de todo el video. Y del buen Day, a ver. Day, porque ya por ahí vi que sacaste la tarjetita, güey. Te pareces igual que al gallo. Como al gallo, ¿no? Que te aturdeaba. Gallo, ahí está tu competencia. Encuentra como las lunas de Saturno guión bajo Nico con K, y en Facebook como las lunas de Saturno, canal. De todos modos, a lo largo del video van a estar presionando las redes sociales para que vean. Ya está otro. A ver, dinos redes sociales, hermano, para que te siga. En Facebook estoy como Quinto Jiménez Andrés y en Instagram estoy como Quinto Oficial. Quinto guión bajo oficial. Gente, yo los veo en otra toma. Yo los veo en otra toma porque esto se viene bastante largo. De hecho, esto es un día antes. Me van a ver con ropa diferente, pero para que vean. El estudio que me abrió las puertas, que me brindó la amistad y pues la confianza más que nada para producir. Y redes sociales de todos ellos van a estar apareciendo a lo largo de todo el video para que vean. Y próximamente entrevista con el buen Day, y una segunda parte con el buen santo. Porque... Gente, ya estamos en el estudio. Ya vamos a tatuarnos. Ya falta poco para poder tatuar. Ahorita lo van a ver en otra toma, en otra escena, para que vean. Ahorita les voy a sacar unas tomas aquí del nuevo estudio donde está instalado. Dirección va a estar apareciendo en pantalla a lo largo de todo el video, ya lo saben, de eso no hay ningún problema. Va.
Bueno, gente, ya estamos aquí en el estudio. Para ustedes fue cuestión de segundos, para mí pasaron como un día o dos días aprox, desde la última vez que vine. Así que, pues bueno, ahorita ya están terminando de pues hacer la calca, el diseño, rayar el diseño para posteriormente pegármelo. Este video no sé cómo voy a salir porque, pues bueno, mi hermano, que es el que me ayuda a grabar, pues no pudo venir por cuestiones laborales y todo eso. Así que ahorita los voy a estar mostrando ahorita en pantalla, en la tele. Ahorita vamos a ir a la sala de estar para que pues chequen que están poniendo videos aquí de Oso Loco, ¿va? Así que, gente, por ahí atrás está el buen Fito Jiménez, que próximamente van a estar viendo la entrevista que se le hizo. Mi tranza, banda, pues aquí estamos otra vez con el buen Oso Loco en su segundo tatuaje. Sí. El tatuaje, así es. Entonces, pues estamos preparando todo para que empecemos a trabajar con el buen Oso Loco. Pues agradecerles a todos los que vean este vlog, ya que mi carnal todavía tiene cosas muy muy chidas, y esta vez pues nos toca aquí en Tatuar Collective con el buen Santo Tatuador de Plata y el buen Oso Loco. Gente, por si no lo sabe, Quito Jiménez, y si lo saben, pues bueno, hace rap, le gusta cantar el rap, así que les voy a estar dejando sus enlaces para que lo vayan a escuchar. ¿Tienes Spotify? ¿Qué tienes? Todas las plataformas. Les voy a estar dejando los enlaces allá abajo para que vayan y lo chequen. Ahorita no me los muevo porque ves. Yo voy a ocupar una línea 9 para las partes de afuera, güey, lo que es un poquito más grueso, güey. Y físico de él también tenemos que hacer un poquito de líneas más gruesas. Y a lo mejor para esta parte ahí del centro, una línea 3 para que se vea el cambio, ¿no? Como de bien finito y ya estas gruesas, ¿no? Afuera, güey, lo que es un poquito más grueso, güey. Y físico de él también tenemos que hacer un poquito de líneas más gruesas. Gente, bueno, le paramos tantito. De hecho, va apenas, no sé, como una hora más o menos. No sé, ya perdí la noción porque el chiste que me la estoy pasando aquí viendo tele, videos y demás cosas. Ahora está el, a ver, va a poder. Pero en quinto, está el canalito. Ya andamos viendo el video musical de este carnal. Pues para que vayan después ahí a YouTube, lo busquen para que lo chequen y vean ese video. Se la rifó, así que... Ok, gente, les explico rápidamente por qué ya no salgo en el estudio ahorita. De hecho, este video ya tiene como 20 días que se grabó. Ya tiene bastante días. De hecho, ya hasta mi tatuaje ya sanó, ya curó, ya está lubricado y demás. Le agradezco al buen Gallito, que él fue parte también de esta fusión de arte, Art Fusion. Ya que él fue el que diseñó este tatuaje, el que traigo en el hombro, el cual, pues bueno, espero que se alcance a ver a cámara. Pero sí quedó bastante, bastante bien. Lo que estaba comentando Santo en lo que estábamos ahí tatuándome es que mi cuerpo, afortunadamente, porque es amplio o estoy gordo o de huesos anchos, como quieran decirle, pues bueno, se acopla para que tenga yo tatuajes largos. De hecho, este tatuaje es... Espero que les haya gustado este video antes de que pasemos de nuevo a la despedida del buen Santo, porque también se despidió en el video. Recuerden que redes sociales van a estar apareciendo a lo largo de toda la pantalla, a lo largo de todo el video estuvieron apareciendo, para que, pues bueno, ustedes vayan y chequen, ya sea de Quinto, ya sea del buen Dave, ya sea del buen Alien, ya sea del buen Santo, bueno, ya sea de todas las personas que estuvieron apareciendo a lo largo de ese video. No recuerdo bien cuántas personas aparecieron, ya que créanme que después de 20 días he estado grabando a full, no he tenido tiempo. Hay muchos videos que tengo atrasados. Personas que han colaborado conmigo me han dicho que si no los voy a sacar, sí los voy a sacar, solamente ténganme paciencia, dijera el buen Peje, ya que pues bueno,
ya que el trabajo es demasiado el que tengo, trabajo, universidad, bueno, buscar locaciones, buscar este permisos y demás, créanme que es algo cansado. Santo, pues bueno, te agradezco, me quedo muy chingón, créanme que siempre estaba superando las expectativas. También le mando un buen saludo al buen Diablo, a Don Diablo. Así es, allá desde Ignacio Romero Vargas, en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla, Puebla capital, la ciudad del camote. Le mando un fuerte abrazo. También estuvimos ahí en su evento, en una expo, su primera expo de tatuajes. Muchas gracias, Don Diablo, por haberme invitado a esa expo, y espero próximamente compartir de nuevo algunas palabras con usted, porque es una persona muy, muy chida. Así que, gente, volvemos con el video. Yo aquí me despido, soy yo solo con Vlogs. Ya saben lo que tienen que hacer: suscribirse, compartir, comentar y mandarme, no sé, un saludo. Si quieren que los salude, no sé. Chicos, yo los dejo que continúen con el video. Gente, bueno, ya terminamos siendo las, ¿qué? ¿10? 11 de la noche. Casi 11. Sepa, ¿por qué me está ofreciendo la hora que nos terminamos? Pero el chiste es que ya quedó, ahorita les voy a enseñar unas tomas de cómo quedó. Se la rifó de nuevo. Lo recomendamos. ¿Cómo ves que todo? Ahí quedó. Se quedó mudo. Ahí quedó, banda, ¿no? Ya terminamos por el día de hoy. Pues hicimos nuestra chamba. La verdad, quedó chida la pieza. Ya ahí estarán viendo la piececilla. El buen Quinto Jiménez acompañándonos. Está bien, ahí anda. Ahí vamos a estar. Y pues también agradecer a mi carnal, el Gallito, que pues me ha prestado su colección de máscaras. Y es por eso que estamos hoy pues modelando estas máscaras de primera calidad, que son de mis carnales, luchadores. Incluso esta pertenece a un carnalito también ahí en la Ciudad de México. Entonces, pues agradecer a toda la banda, ahí todo será editado. Gracias, mi bueno Solo, por aguantar. Gracias, hermanito, gracias, Quinto Jiménez, por estar. Y ya sabes, Tatuar Collective sigue chambeando. Sigue dando de qué hablar. Nos vemos. Sale por encima. Entonces, ya saben, gente, redes sociales. Estuvieron apareciendo a lo largo de todo el video. De todas las personas que estuvieron acá en el estudio. Y créanme que esta vez sí me dolió más que el de ya lo último. Pero pues, valió la pena, valió la pena. Así que, gente, nos vemos en un próximo video. Soy yo, Solo Coblox. Santo. Y Quinto. Así que, bueno, gente, nos vamos. Nos vemos en un próximo video. Y los dejo con Tomás. Sale, gente. Ya me voy. Shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots.